Está en su elemento, qué padre. Uh -huh. Muy padre por él. Bueno, ahora hablemos de Daniel Bisoño uh -huh. y esta posibilidad de que sea sustituido. Fíjate que yo el fin de semana estuve subiendo algunos chorcitos aquí en el canal, eh, videos cortos, hablando de justamente pues de que van pasando los días y si te fijas o sea, ya han pasado tanto tiempo de la última participación de Daniel en Ventaneando, de cuando dejó la obra de teatro, o sea, quieras o no, o sea, el tiempo pasa volando, Jesús. Y entonces, pues yo pienso los programas tendrán que seguir su ritmo y tendrán que recuperar, en el caso de Ventaneando tendrá que recuperar una audiencia perdida porque pues está en muy malos números, pues porque al final a la gente sí le gusta mucho ver a Daniel en la pantalla y pero su salud no se lo permite en este momento, ¿no? Él no puede estar en Ventaneando. Y eh, el, eh, vi una entrevista que le hicieron a Rosario Murrieta, que es la jefa de información de Ventaneando, sobre, uh -huh. sobre Daniel. Y dice, cumplí 27 años en ventaneando, a lo largo de ese tiempo he podido formar una bonita amistad con todos mis compañeros. Los respeto muchísimo, se han convertido en una familia de trabajo, evidentemente. Eh, estos días tuvimos un sabor distinto en el foro por la ausencia de Daniel y yo creo que también eso lo percibe la audiencia. Eh, yo, yo sí he visto algunos pedacitos de, de ventaneando de, lo, de los últimos meses y sí se ven como diferentes, o sea, se ve que, que, que hay que hay un poco de tristeza en el ambiente, ¿no? Que Daniel Primero estuvo en, entre la vida y la muerte y hoy, pues no logra recuperarse todavía al 100%. Daniel estuvo ausente poco más de tres semanas, como saben, él salió del hospital hace unos días. Me llena de felicidad que, ha sido, que se ha ido recuperando poco a poco. Estuve al pendiente de él a través de mensajes, dice Rosario Murrieta. La conductora, además, aclaró que no existe reemplazo para Daniel en el programa de Ventaneando. Es una figura fundamental en el programa, no hay que creer todo lo que se dice en redes sociales. Y menos cuando lo ponen como rumor. Varios medios sacaron cosas terribles de su salud. Todo eso es mentira. Hay que ser pacientes con su recuperación. Entonces, pues dicen que habrá este. que estará al pendiente de cómo. de cómo sigue Daniel Bisoño. Ahora, este fin de semana nos llamó la atención una imagen. de el reportero. de uno de los reporteros de Ventaneando. Mira, que acudieron a una. A, a, ya sabes, a los chacaleos. Cacaleo. Exactamente, esta imagen es del canal de Eden Dorantes, y mira, el micrófono de Ventaneando, pues, ¿qué le pasó? Parece que es de cuando estaba Pepillo Origel, que tiene 28 años ahí el micrófono, ¿o ¿qué? Sí, oye, pues no ganan para micrófonos, o ¿qué onda? ¿Ves de Televisa, bien nuevecito, bien pintadito, pero el de Azteca? Pues te aseguro que por ejemplo los chavos que están ahí los de redes sociales que tanto desprecen los de ventaneando, traen mejor <laughs> equipo, traen micrófono más nuevo, este y traen un equipo mucho mejor. Este, es, ese micrófono de ventaneando como que pues una pintadita no estaría bien, o más bien, más que ya está pa ya está pa, pa, el, pa el yoga a tirarlo. Tipo. Pues una pintadita, mira, se compran de ese barniz para uñas, uno negro, no le va a salir tan caro. Y ahí sí. le dan su chineadita. Es que estas imágenes salen en televisión y en todos lados, en, en medios digitales, en, en mm. donde salga la noticia, y qué vergüenza, Pati, ven nomás. Sí, oye, ya, a ver, yo <laughs> creo que a lo mejor poner a Pedrito ahí a pintar el micro no estaría. Ahí cuando está sentado, en vez de estar escribiendo puras babosadas en el Twitter, pues. Está viendo le, los el, pies de los demás. El, ándale, en vez de estar viendo los pies de los, de los compañeros de <laughs> que se ponga. El, el micro. Mira, dice el baldi ya la universidad no da para, de los espectáculos obviamente, ya no da para micrófonos. Wow, ah es sí, hay que hacer algo, una una tanda. Qué mal ejemplo, eh. Hagamos una tanda de micrófonos, ¿no? Y, una... que, el, y, que, el, y que el primero le toque aventaneando, porque son los que le surge. Ya ves que luego sí. las, las señoras hacen tanda, así de cuando, cuando están sí. este, apuradas económicamente y se ponen el número uno. Ah, ok. Pues mira, Le damos no el uno aventaneando. Sí, hombre. Qué mal, qué mal. Qué mal. ¿Qué eh, Sí, mira. Ay, no, pero aparte que, como dicen, que no es la universidad del espectáculo. Uy, con esos micrófonos, con esos tubos. Ajá. No, bueno. en esas fachas, ¿qué es eso? ¿Qué A es ti, esto? señora, no los mande así. Mejor no, no los mande. Oye, pero es que aparte yo no sé, o sea, o no se quejan ellos los reporteros de decir, oigan, este micro como que, como que, ya se ve muy mal, ¿no? Pero sí está feito, sí está feito, la verdad. Para la universidad del espectáculo y para el programa número uno como se venden con ese micrófono. Wow. Sí. Ay. Y luego, pues el tío Richie no anda ahí regalando este, ¿cómo se llama? En las cuentas bancarias de las personas no les deposita dinero. ¿Qué? Que le deposita ventaneando por piedad, porque ya no tiene y ni yo para digo, micrófono. Deposítele, deposítele ahí un dinerito. Uy, mira, uno de Steren, ni siquiera, uno de Steren ahí, uno de unos 800 pesos, ya para que se vea más bonito, ¿no? Ándale. Uh -huh. Oye, sí, porque qué cosa. Oye, qué ¿hubo vergüenza. encuesta o no? Sí, era de Horacio Villalobos, mira. Ay, precisamente dice la doctora Sequeira, armonización facial, y nos manda un super chat. ¿Horacio Villalobos podría entrar aventaneando? Pues sí, pues sí. O sea, si quieres poner a alguien del estatus de Daniel, pues podría Ajá. ser Horacio, ¿no? Podría ser Horacio. ¿Crees que Horacio Villalobos trabajará en Tevenotas? Es la encuesta de hoy, ¿por placer o por dinero? Y ganó él... Por dinero, por supuesto, 88%. Claro. Pues es que sí, no hay de otra. Oigan, nos vamos porque Itatí Cantoral estalló. Itatí Cantoral estalló contra TV Azteca. Aparte, acerca le dieron una rastrada. Bueno, les dejamos el cuadrito aquí y para reproducir, dice reproducir ahora y los de Facebook vuelvan a entrar. Y nos vemos en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas en Segundos Producir. Vámonos. Vení.